más de 200 productores agropecuarios provenientes de diferentes puntos del departamento del Valle del Cauca llegan a Cali para comercializar sus cosechas. Una gran oportunidad para aprovechar los precios y apoyar a nuestros campesinos. Sí, Camila, el mercado empezará en contados minutos en la plazoleta de San Francisco, donde los caleños y vallecaucanos podrán adquirir productos frescos y de primera calidad, especialmente frutas y verduras. Luisa Solís, buenos días, cuéntenos cuáles son los productos más favorables para mercar. Gigi, Camila, muy buenos días. Los saludo desde la plazoleta San Francisco, donde en próximos minutos se aperturará lo que es el mercado campesino. Productos más favorables, frutas, verduras, lo que podemos observar en pantalla. Y esta es una oportunidad perfecta para que todos los caleños se acerquen, a propósito de que hoy inicia diciembre, para comprar sus productos para realizar las recetas navideñas. Por acá me acompaña una productora agrícola. Bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Su nombre? Muy buenos días. Mi nombre es Violeta Gómez Gómez. Soy del corregimiento de La Elvira, productora agrícola de productos orgánicos como productos del pancoger, cítricos, frutales y ornamentales. Aquí tenemos el cafecito y la panela. Y les recomendamos en este diciembre que se lleven el zapallito para que hagan buen dulce de zapallo, el calado de piña y el dulce de la granadilla badea. Hablemos de las ventajas que pueden obtener aquí los caleños realizando las compras en este mercado campesino, los precios. Aquí les damos muy buen precio, un buen producto de buena calidad y buen sabor, porque vienen directamente desde el campo hasta acá a la ciudad, y también son orgánicos, de muy buen sabor y a buen precio. Muchas gracias. En este recorrido continuamos con otra productora. Bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Su nombre? Mi nombre es Nelva Muñoz, del corregimiento La Elvira. Yo soy productora. Tratamos de sacar los productos 100% orgánicos. Aquí tengo parte de lo que cultivo. Tenemos aromáticas y condimentarias. Tengo cebolla larga, tomate de árbol, cilantro, cimarrón, cebolla, eucaliptos. Los invito para que nos vengan, nos compren. Somos productores y a muy buenos precios. A propósito, que estas plantas nos pueden servir para los baños de fin de año, ¿no? El sahumerio y todas estas cosas. Sí, claro, tenemos el eucalipto, la albahaca, hierbabuena, que son los baños dulces para traer la suerte. Tenemos las aromáticas, mejor dicho, los invito a que vengan, nos visiten y lleven de todo lo que tenemos un poquito. Muchas gracias. Y es que un dato muy importante para los televidentes es que, paralelo al desarrollo del mercado campesino, también se va a desarrollar la Feria de Productores Agropecuarios, donde diferentes instituciones van a poder tener la oportunidad de visitar estos negocios y a la vez los productores podrán generar vínculos para cerrar estas apuestas. Bienvenido a Telepacífico Noticias, subsecretario. Hablemos de ese apoyo que se está brindando desde la gobernación y las diferentes instituciones para los productores. Bueno, buenos días, Lina. Saludo especial a toda la audiencia de Telepacífico Noticias. Invitación especial a todos los caleños para que participen de este evento importante que realiza la Gobernación del Valle del Cauca, que lidera nuestra gobernadora Clara Luz Roldán. Hoy tenemos el gran mercado campesino. Este mercado campesino tiene la participación de más de 200 productores agropecuarios que nos visitan de todo el departamento del Valle del Cauca, donde podrán encontrar productos frescos como frutas, hortalizas, transformados. Aquí en este mercado también podrán encontrar una oferta artística y cultural. Hoy tendremos la presencia de la Orquesta del Ejército Nacional. Tenemos esta articulación con el Ejército Nacional y también con la Agencia de Desarrollo Rural. Paralelo a esto tenemos una rueda de negocios muy importante donde tenemos más de 30 compradores nacionales e internacionales, donde nuestros productores podrán cerrar acuerdos comerciales de manera directa con estos compradores que vienen desde Bogotá. También tenemos la presencia de embajadas. Hoy vamos a contar con la presencia de la viceministra de Negocios, que nos acompaña. También va a estar la presidenta de ProColombia. Un evento muy importante donde queremos cerrar las brechas de intermediación, donde nuestros productores van a tener esa oportunidad de cerrar directamente esos acuerdos con los compradores. Vamos a tener más de 30 compradores y vamos a tener más de 200 productores y asociaciones que vienen a cerrar estos acuerdos comerciales. Muchas gracias, subsecretario. Y pues bueno, la invitación es a los televidentes para que vengan y se acerquen. Y a propósito de diciembre, realicen sus compras para esas recetas. Es la información desde el centro de Cali. Luisa Solís para Telepacífico Noticias, la región todos los días.